Hi there, everybody. If you enjoy this podcast, make sure to support your boy by going to Amazon and maybe buying one of my poetry books. Just write Fernando Correa González on Amazon search and all of my books should pop up immediately. I don't know, pick one of your favorites, pick one that interests you, I don't know. And yeah, support your boy. Peace. Enjoy the podcast. Grabando, Fincast grabando. Yo estoy en Sabana Grande, pero mi invitada de hoy está en otra parte de la isla. So, primero que todo, ¿quién es mi invitada de hoy y en qué parte de la isla te encuentras, chica? Mi nombre es Sara Cortés y estoy en el pueblo de Isabela. Awesome. Para allá, ¿la cosa está, se ve calurosa o está fresquecita? Ah, María, sí. Se nota que es verano. Sí, tres abanicos. Intenso. Intenso. Pues chicas, vamos directo para el grano. La primera vez que yo te entrevisté, yo sabía que eras artista visual, pero descubrí en el proceso que también eres músico. So, first off, ¿cómo llegaste al mundo de las artes visuales? ¿Qué es lo que practicas en ese mundo? Y luego cuéntame sobre la música. Desde pequeña, a mí me gustaba dibujar y de vez en cuando me pusieron como que en clases de dibujos como si fuera de aprender colores o no, cómo usarlo, o también de anime. Me pusieron una vez un muchacho que daba clases de dibujos de Dragon Ball Z y cosas así. Y pues me gustaba dibujar cómics y qué sé yo. Pero no, nunca pinté hasta que estuve en la universidad, como en el segundo año de la universidad, se empecé a pintar. Y la música fue porque vengo de una familia que hubo personas que eran músicos designados, como que mi abuelo me enseñó guitarra y cuatro, y mi tío era cantante, le gustaba mucho la música. Y pues después terminé en la libre de música de Atorrey y me he dedicado a cantar. Okay. En cuanto a la música. Ya no toco ya violín tanto. Guitarra, pues siempre me mantuve bien normal, acorde y cosas así, pero piano, not very good at piano. So, me quedé cantando. Ok. Entonces, me has dicho. Bueno, vamos a ir poco a poco. Primero, ¿cómo desarrollaste tu estilo de en los medios visuales? Yo creo que no tengo, siempre he pensado que yo no tengo un estilo particular, al menos que es que se vea como un estilo y yo no lo vea, pero yo pienso que es más como que depende del momento, como que si siento que estoy pintando algo sobre algo que está pasando contemporáneo con Puerto Rico o algo que tiene que ver con algo así, pues it goes more, va más junto a lo que quiere representar versus como que un estilo particular, pero el proceso ha sido ha cambiado mucho. Me gustaba mucho pintar en blanco y negro y me daba mucho miedo usar los colores y ahora es todo lo opuesto. Ahora me gusta como que experimentar y no tengo tanto miedo como que en rehacer una obra, nada más por ver cuál de todas las versiones me gusta más, así. Ok. Y entonces, a veces yo veo que tu trabajo puede ser commentary o puede ser reflexión de lo que está pasando. So, cuando vas a hacer una pieza, ¿qué es lo que te inspira o what are some of your influences en cuestión a visual? Well, me puse a pensar en esto bastante. Y sí, yo me acuerdo que como que yo tengo mucha influencia del pop art. Me parece que es un género interesante y abarca muchas otras cosas de lo que tal vez a simple vista no se hacen discusiones sobre eso, pero abarca muchas cosas, incluyendo también como que lo que está pasando en el momento,
It's commentary, so there's hay mucho de eso ahí. A veces me gusta hacer cosas sutiles que representen versus algo que verdaderamente como que upfront. Yo creo que habíamos hablado del Peace Christ, como que son cosas que son bien upfront de lo que representa tal cosa. I like también la comedia, me gusta que sea un poquito como humorístico. So, tiene que ser algo que tenga un poco de ambas cosas, algo que pueda representar sin dictar lo que es y que también tenga un sentido del humor. Siempre trato de buscar como de how can I make it Obligado, obligado. Me dijiste que tu proceso ha cambiado poco a poco, pero por lo regular, ¿tienes como que un proceso creativo que tú ves que pasa? ¿Como que has notado algo común en cada pieza as far as the creative process goes? sí, voy a admitirlo, pero el contratiempo. Como que los artistas trabajamos mucho con el contratiempo y con pues en un momento uno dice, ya, estoy pajareando y no estoy trabajando nada, pero realmente es que estás como que buscando ideas, o you have a blog, o lo que sea, y cuando de repente tú estás como que en un momento de contratiempo o que no tienes tiempo para trabajar, o qué sé yo, o tal vez no tienes tiempo para terminar lo que había empezado. En algún momento ahí, there's like some magical point donde you feel inspired to get to work. Yo lo veo así, como que en los momentos de contratiempo mío es cuando yo siento que puedo sentarme a experimentar, a buscar información. Y sí, yo digo que eso, mostly, y cuando verdaderamente escuchando música, mucha música, like you listen to music and you kind of have ideas of like cosas que a veces los artistas dicen. Antes yo era, me gustaba mucho hacer obras sobre músicos y gente que me inspiraban, ahora es distinto, pero era por eso, era porque it was easy, era fácil como que coger esa influencia, pero yo diría que son dos cosas. Okay. En cuestión a la música, ¿quiénes son algunos músicos o bandas que te inspiran? Es que son muchos, pero a mí me gusta mucho la música. I know it sounds cheesy, I like classical music, pero no necesariamente tiene que ser clásico, o sea, romanticismo, barroco, lo que sea. Pueden ser los compositores más modernos también. Gustav Mahler, excelente. Nosotros cantamos una pieza de él hace como 12, 11 años atrás, algo así, en el teatro La UPR, y como que it blew my mind how amazing esa obra era. Siempre como que digo, eso es uno de los top compositores modernos que me gustan. Y I don't know, hay una artista japonesa que siempre me ha gustado que se llama Shinaringo. Esa muchacha le mete todo, hace jazz, ella escribe su propia música, jazz y pop y todo, punk, ella viene de todo, de todo, y ella coge sus propias canciones y hace diferentes arreglos, no sé, siempre en el mundo del pop yo diría que esa es como que a big one. Fiona Apple, Okay. yeah, no sé, son unas cuantas, especialmente las jevas, como que hay músicos jevas que they've influenced me a lot. Hay unos, obviamente, hay de todo, pero Bjork, ahí está una bien grande. Todas las bandas que ya tuvo antes, así, no sé. Very inspirational people. Okay. En la entrevista previa que habíamos hecho, la escrita, me había escrito que medios que te interesan explorar son sound art y photography. ¿Le has podido meter mano a eso o hay algún otro? Sound art, sí. Sound art, sí. Ya. Awesome. Poder colaborar con un duro en como que en arte sonoro y el sonido experimental y todo eso, Jorge Castro. Él tocaba también con Super Aquello, way back in the day, Nice. and
Yeah, he's the owner de Beer Box. Él es excelente ser humano y me dejó como que colaborar con él en una pieza y forever como que usada. Y poco a poco, de vez en cuando me siento y trabajo con grabaciones que ya yo tengo y mezclándolas. So, eso sí, le estoy dando este trabajo. Son bien personales, un poco recatada con todo eso, lo hago para mí nada más, pero eventually, bueno, espero poder como que explorarlo y no sé, enseñárselo al público o hacer una exhibición o coordinar algo. Y fotografía, pues estoy un poco atrás porque tengo una cámara que quiero arreglar en particular, que ha sido mi cámara desde que yo soy nena. No te voy a contar el cuento porque es larguísimo, pero era de mami y ella me la dio a mí cuando tenía como 9 años. Damn. Y de hecho encontré el rollo hace poco, un time capsule. Yo no lo quise revelar y lo encontré, y hay fotos de yo cuando estaba en séptimo y en décimo, que yo las tomé, cosas de la nevera de casa. Todas esas fotos que en algún momento me gustaría trabajarlas porque son de aquella época, pero quiero arreglar la cámara para poder trabajarla. Just with that one. Nice. En cuestión a sound art, ¿cómo se debe el proceso creativo ahí? Basándote en la experiencia que has tenido y eso. Pues a mí me gusta, no, it sounds kind of creepy, y espero que nadie como que en este diga, como no se puede pasar con Sara, que she's gonna record you. Es que yo siempre tengo el celular como que para grabar lo que tenga a mi alrededor. Si estoy pasando por la gasolinera y escucho que la máquina como que tiene un sonido raro, pues yo vengo y rápido lo grabo, aunque sean 6 segundos o un minuto, y conversaciones de gente. A veces estoy en un party, en un jangueo, y lo dejo grabando toda la noche y empiezo a escucharlo. Y pienso que el proceso es las horas que estoy escuchando todas estas grabaciones. Y poco a poco decir como que cómo sería si es like slow it down o picarlo en pedacitos y no sé, cosas así. O en qué contexto sería bueno trabajar esto así. Si lo fuera exhibido, si fuera como que nada más para que la gente lo escuche por SoundCloud. Ya te So. entiendo, entiendo. Me recuerda el personaje de John Travolta en la película, creo que se llama Blowout, déjame chequear cuál es. Que es la de Brian De Palma. Sí, esa misma. Me recuerda a eso. Y confía, no te sientes mal. I do it a veces también porque sometimes wanna do noise music. Y me gustaría que fuese con samples de cosas alrededor de uno. Right. I know it sounds, es como morboso también, because it could happen anywhere. He ido a varias funerarias a través de estos últimos par de años. Desde que regresé de Nueva York, yo creo que he ido como a cuatro, creo cuatro. Y en dos ocasiones, en tres ocasiones, grabé como que momentos de cuando están ahí, cuando hablan, pero esta última que pasó, que fue de mi tío, que te conté que canta, bueno, cantaba, bien bohémico, y el hijo de él es músico también y tiene su onda salsa y tiene una voz tremenda, pues cuando él empezó a cantar, pues lo grabé. Son cosas que tal vez se puede manipular después, no tiene que ser algo triste, no tiene que ser algo así, se puede manipular y simplemente con el sonido la persona se puede identificar o no identificar o transportar a otra cosa. You never know qué sonido pueden trigger a la persona que lo escucha, al participante, mejor dicho. So, Ya te it sounds entiendo. morbid, but it's everywhere you go. Hay cosas que uno puede como que capturar. Usarle samples y eso. Dicho eso, creo que te gustaría el álbum Some Rap Songs de Earl Sweatshirt. ¿De quién? Earl Sweatshirt. Ah, Earl Sweatshirt, Sí, sí. el último de él. Tengo que Porque. darle un. I gotta listen to it, yeah. Porque. Es súper short, te lo escuchas creo que en 24 minutos. Pero Cool. el point es que es bien experimental en ese sentido de los samples que utiliza y eso. Que de hecho, Awesome. uno de ellos es un speech de parte de la mamá, si no me equivoco. I have a couple of those.
That's cool. Dicho esos dos medios, ¿hay algún otro que te interesa explorar en el futuro? No, I guess que me gustaría como que dedicarme a algún tipo de proyecto musical propio. I mean, I'm gonna be 30 now y llevo desde los 19 como que haciendo mi propia música, pero yo no me gusta tocar al frente de la gente, soy demasiado muy tímida. Soy demasiado muy tímida en general, trato, o sea, trabajo de bartender, sí, pero eso es como por eso la máscara, como, okay, soy buena gente. O trato de no encojonar a la gente, pero por lo general, perdón, pero por lo general, realmente, no, para las cosas mías y mi arte y lo que trato de hacer, soy bien tímida y creo que ya es hora de como que empezar a sacar toda esa, all that data, all that, you know, shit que hice, como que, sé que las primeras canciones andan, Jesus, that music needs to change. So, sé que puedo coger eso y trabajarlo mejor ahora y tal vez recrear música propia versus ser músico, profesional, I suppose, porque tengo que ir bajo ciertas reglas, tales cosas. No es que no me gusta, me dedico mucho a lo que hago, por si acaso yo canto con coro, no es que yo canto profesionalmente en una banda ni nada de eso, es que canto con coro y hace poco fuimos a México Nice. y representamos allí, volvimos, eso fue trabajo. Nice. Si les interesa, pues el Orfeón de San Juan Bautista, este semestre voy a coger un brequecito porque está difícil ir de Isabel a San Juan, pero es tremendo, tremenda agrupación y hacen un trabajo de labor increíble, en verdad, o sea, una labor cultural increíble. Pero apart from that, I think que me gustaría investigar cómo sería yo como músico propio. I don't know if I can do it, but I'll try. You can do it, you can do it. Vamos a ponerlo de esta manera. You're one step ahead of me. Yo quisiera lo mismo de hacer música, pero I don't know how to play an instrument. Yo solamente escribo. So you sing, you can work with the technology. Es cuestión de perder el miedo. It takes some time, pero the instrument part is just like you do with what you have the best of what you can, en verdad. I'm en teoría yo puedo decir que I'm an okay musician, but in practice, oh man, I need to practice. Eso es otra cosa, hay que darle como que para ser músico, entonces entiende que tienes que darle tiempo de práctica y de qué sé yo. Pero Y you're meterle. gonna, I can't wait to hear your stuff too, so as soon as this is over, you better send me something. Mean, I gotta get a recorder first, you know. Ah, sí. Exacto. La última vez Yo que te era. envío un par de cosas también. I'll send you my SoundCloud. I'm not gonna say what it is on the Dale, interview. dale, dale, no hay I'll send it problema. to you. No hay problema, no hay problema. Okay. Te llevas activa en la escena un tiempito. ¿Qué me puedes decir de ella y qué tú crees que le hace falta para que siga creciendo? ¿A quién? La escena. La escena. It's growing, definitivamente. It's not what it used to be. Siento que, y me acuerdo que me hiciste esta pregunta y yo no, I didn't address it. There was one thing I didn't address, es que siento que there's generation gaps, como que entre personas que son artistas de hace, sé yo, que tuvieron galería hace 20 años y que todavía están teniendo, como que están tratando de mover el arte versus la gente más contemporánea de ahora que llevamos tiempo tratando de hacer ese networking entre nosotros, hacer exhibiciones aunque sean pequeñas, en barra y qué sé yo, nos movemos. Y entiendo que hay un gap entre esas dos generaciones de artistas, pero que recientemente he sentido que se está uniendo. Poco a poco va a haber esa unidad y se están dando la mano y de una forma bien, en general, de lo que estoy diciendo es que, pues, obviamente los medios ayudan en eso, pero que algo que ayudaría realmente para que cualquier tipo de arte puertorriqueño florezca y sea abundante y lo que se supone que sea,
our government is the problem. Es un gran problema y no fomenta las artes, no ayuda a echar hacia adelante. La gente intelectual, la gente que, qué sé yo, que estudia en el cine, la gente que son bailarines, la gente que son músicos, historiadores, poetas, you name it, we need the resources para poder mantener las artes vivas. Y es todo lo opuesto. Yo puedo decir que cuando yo estaba en la libre, en cuarto año, a mí me querían cerrar la escuela bajo Santini y Fortunio. Yo quería cerrar la libre de música y cerrar departamentos en la OPR, el departamento de arte y el de música lo quería eliminar también. O sea, había un poquito de tanteo de eso, pero me acuerdo, si puedo hablar 100% segura de uno, era el de cuarto año. Y yo sentía que no me iba a poder graduar de una escuela que básicamente me enseñó todo lo que yo necesitaba para seguir como músico, como artista. So, I say that lo que necesita la escena del arte y el arte en Puerto Rico verdaderamente se necesita un poco más de eso y que estas generaciones de artistas se sigan uniendo. I mean, together we do a lot better. Definitely. Yeah. Obligado, obligado. Que ambos lados se entiendan y eso. Dicho eso, chica, alguien tiene un tiempo ya en la escena activa. ¿Cuáles han sido algunas de tus mejores experiencias? En la escena. Yes. Estas últimas exhibiciones me siento humildemente agradecida de que me han invitado a algunas exposiciones. Yo, cuando estuve viviendo en Nueva York, era trabajo, estaba trabajando para otra gente, para otra galería, internado, que no me pagaban, o de asistente, que sentí como que ese vacío de como que de exhibir o hacer mi acto, qué sé yo, pero también aprendí mucho. Y siento que junto a esas dos cosas, como de que me han invitado a exposiciones, me invitaron al cartel de Santurce, yo estaba como que súper honrada, al Coaster Show, a TV Addicts, estuve en Sanford. Son cosas que yo viviendo, por ejemplo, en Nueva York, no me imaginé que yo iba a estar como que haciendo eso cuando regresara. Son las personas que saben quiénes son, Orlando y Gerardo Cloquel y Javi Matu, toda esa gente que me han invitado a las exposiciones, I'm very grateful. Y I'm very grateful también porque me dio break para yo hacer también una exposición y pude invitar a varios artistas y, ¿sabes? Pienso que todo empezó con el cartel de Santurce y con el Coaster Show y con todo eso, y poco a poco la cosa se empezó a mover. Yo diría que esos principios, y también te digo que era un contratiempo porque en aquel momento había fallecido mi abuela y eso era como que ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo yo me voy a poner a trabajar? No sé ni por dónde buscar inspiración. Y el help. Yo diría que el cartel de Santurce en adelante ha sido como que just like one of these moments que, pues sí, ayudaron a cambiar un poco y a hacer un poco más dinámica en la escena. Yeah. Okay. Gotcha. Te iba a preguntar. Se me fue el hilo. Fuck. I'm sorry. Yeah, no worries. En el tiempo que has estado activa, ¿has conocido algún artista con quien te gustaría colaborar en el futuro? Yes. De cualquier medio. ¿De cuál género? De cualquier medio. Ah, de cualquier medio, sí. Me gustaría seguir colaborando con Jorge. Me gustaría colaborar con Orlando. Y con Zuleika, she's so amazing, ella es tan buenísima y me gustaría como que, no sé, bring up un tema y hacer algo como que con ella. Quisiera colaborar con mi compañero de trabajo, con Alberto Meléndez, él es un fotógrafo y excelente fotógrafo, me encantaría colaborar con él. Siento que entre más colaboraciones entre artistas son, that's great porque uno puede aprender uno del otro, o si no aprende nada de mí, está bien, yo lo entiendo, pero me encantaría colaborar con ellos como quiera. Yeah. So, puedo decir más o menos por ahí, de fotografía, de pintura y de
y de arte sonoro. Nice. Again, tienes tiempo en la escena. Asumo que quizá en algún momento alguien te ha pedido advice sobre, I don't know, how to be an artist y cosas así. So, Like they've asked me or that I've asked them. ¿qué te han preguntado a ti? Okay. Asumo que alguien te ha preguntado, ¿no? So, ¿qué advice le daría a una persona que quiere meterse al arte ahora? Bueno, realmente no puedo hacer memoria si alguien me lo había preguntado, pero es como que lo que sea que voy a hacer, you do it with dignity and, you know, some people aren't always proud of their work. Es normal, especialmente cuando eres artista. Es bien difícil tú al principio decir como que esto está cabrón, eso no va a pasar. So, lo que sea que uno haga, perdón si hable malo y eso, perdón. Pero si, si vas a hacer algo y te vas a dedicar a eso, tienes que hacerlo con un orgullo propio, I suppose, do with dignity y métele, como que no es tanto como que el show de ser artista, mucha gente que se cree como que, mira, soy artista, como si eso fuera algo, no sé, que sea suficiente. Entonces tienes que trabajar, hay que trabajar mucho, hay que dedicarle, hay que siempre estar investigando, hay que hablar con los demás artistas, eso es algo que también es importante, get to know the people around you, y crear comunidad también, so, todas esas cosas son importantes. They're not easy. Y no pasan de un día para el otro, pero ya. So, práctica, comunicación, meterle sin miedo. Meterle Entiendo. Ahora mismo, ¿estás trabajando en alguna pieza nueva, chica? ¿O vas a tener alguna pues presentación? van a haber presentaciones en octubre. Yo estoy con dos trabajos medios. Están un poco ahí, estaba haciendo Venus Extravaganza, que era esta muchacha transgénero de la escena de, ¿sabe el documental de Paris is Burning? De la escena de los drags y los balls en Nueva York en los 80, y pues esta muchacha transgénero la encontraron muerta porque pues estaba, se metió en el carro con una persona equivocada o por el así, y acaba de pasar el mes de Pride. Y quería hacer algo. Y como estuve de viaje y todo eso, pues no la terminé, pero como quiera la voy a presentar. Y la otra, pues no quisiera hablar de ella todavía. Still in the works. Está como que no sé si eso va a ser lo último que va a hacer o si va a cambiar. I'd rather not talk about it. Entonces, en octubre va a ser el Coaster Show aquí en la Central en Isabela. Nice. Y pues, también va a estar TVRX, parte yo creo que 3 o 4, yo creo que es parte 3. Me imagino que va a ser en Santurce, pero para todos aquellos interesados, pues, yeah. So, we have some stuff coming. A ver qué otra cosa me inventan. Nice. Y por último, chica, ¿dónde la gente puede contactarte para lo que sea? Oye, pero, by the way, let me say something real quick. Poster show and TV Addicts is not mine. I'm just saying that, a ver si me invento algo aparte de ese show. Anyway, I don't know why I needed to clear that up. Sorry. pero, you can contact me. Mi Instagram es SARILOCK, Sariloc. You can contact me there. Por email, es mi nombre completo. Sara con H al final, M Cortés a Gmail. I usually respond a ambos. Y en Facebook me pueden buscar por Sara Marie. Sé que van a aparecer 10.800.000 millones de Sara Marie, pero pues, una de esas soy yo. Pero por lo general, si buscas Sara Cortés o Sara Marie Cortés, pues aparezco. Oh, God, perfect. Ya, es que. Pues que no quería poner como que mi apellido, fue mi segundo nombre y me di cuenta que fue un poco difícil conseguirme. Facebook, like, ah, ¿verdad? Es que todo el mundo es Marín. Yep, hay mucha. Yeah. Pues awesome, chica. Eso sería todo.
Gracias otra vez. A ti, gracias. Sorry if I rambled. Don't worry, Thank you you did for having great. me. All right. Bye, chico. Thank you. Take care.